¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Feliz inicio de semana. Vamos ahora con las semifinales de vuelta de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco. Antigua Guatemala en el Estadio Pensativo, sábado en la tarde, recibía al cuadro de Guastatoya, el pecho amarillo, el que era hasta ese momento el bicampeón guatemalteco, había ganado en la ida 1-0, por lo que Antigua necesitaba ganar por la misma cantidad, 1-0, y con eso los antigüeños, por haber quedado mejor en la tabla de posiciones, pasaban a la siguiente ronda, que ya es la serie final. Parecía que Antigua no lo iba a conseguir, hasta que Ángel Porras, aquel que no fue titular la mayoría de tiempo en el torneo clausura, conseguiría esta anotación. Ya era el minuto 60 de juego. Prácticamente el cuadro antigüeño se estaba despidiendo de la Liga Nacional cuando llega esta anotación que le abre entonces la puerta de la clasificación. Y para certificarlo, todavía unos minutos después se vendría la segunda anotación por parte del cuadro antigüeño. Otra vez Ángel Porras para poner el 2-0 con el que el cuadro de Antigua pasa a la gran final de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco a la espera de su rival. Parecía que era Cobán Imperial porque había conseguido un buen empate 2-2 de ida en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Sin embargo, este cuadro del Deportivo Malacateco van dos sorpresas que nos da en este torneo clausura y sobre todo en las series finales. Primero, había empatado 0-0 contra el cuadro de Municipal en la ida, habían empatado y con esto parecía que el cuadro del Municipal lo tenía todo servido para que en el Estadio del Trébol se diera su victoria, pero no. Se dio un empate 3-3 por diferencia de goles anotados como visitante. El cuadro de los Toros pasó a la siguiente ronda, que era enfrentar al cuadro del Cobán Imperial. En la ida empataron 2-2. Parecía que Cobán Imperial lo tenía todo. Incluso el Deportivo Malacateco se queda con un hombre menos como visitante, con Cobán apretando. En cualquier momento se podría venir la anotación cobanera o con el empate 0-0. Que así terminara el partido, pasaba Cobán a la final. Pero no, mire usted, un error del guardameta de Cobán Imperial y se llega Enzo Herrera para conseguir el único tanto del encuentro. Ganó el cuadro del Deportivo Malacateco y con eso entonces el 1-0 le alcanza a los Toros para llegar a su primera final. ¿Cómo se va a disputar la misma? Jueves 11:30 de la mañana en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marco. Malacateco recibe al cuadro de Antigua, mientras que el próximo domingo, 11:30 también de la mañana, el cuadro Panza Verde recibirá en el Estadio Pensativo a los Toros del Deportivo Malacateco. De ahí saldrá de esta final inédita el campeón guatemalteco del torneo clausura.